Amigo Víctor, buenos días. Buenos días, qué hermosa camisa, Sergio. ¿Qué más, mi pana? ¿Cómo estás? Qué bueno Muy verte. bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Mejor que Piqué, mucho más. Todos nosotros estamos mejor que Piqué. Yo creo. Amigo Ahora que le están Víctor. dedicando esa nueva canción, ya lleva 4 millones de Ok, visualizaciones. vamos a poner orden en esto. A ver, cuéntame acerca de esta nueva canción. Oye, ojo, yo no sé, Shakira está en su mejor momento, ¿no? Pudiéramos decir, porque ha venido sacando canción tras canción y cada una de ellas las pega. Tiene unas 4, 7 nominaciones a los Grammy, Latin Grammy este año, por canciones como la que hizo con Bizarrap, la canción de Acróstico, o sea, parte de lo que ha sido o lo que es su más reciente producción. Y ahora en medio de, digamos, de este éxito que ha tenido la cantante, ahora lanza esta nueva canción que dicen algunos que le tira a su ex suegro. Bueno, cuéntame tú. Bueno, Shakira, y se ve muy bien allí en el video también, Shakira, nada, espectacular. Sí, bueno, Bueno, aunque definitivamente algunos le han dedica. criticado, disculpa que te interrumpa para darte paso y hables todo lo que quieras, pero algunos han criticado el hecho de que, bueno, es primera vez que se escucha a Shakira diciendo algunas groserías, pero bueno, pero forma parte, creo que, del ambiente que tiene esta canción como tal, ¿no? Sí, definitivamente, dedicada no solamente a Piqué, sino también al suegro. Tiene una línea dedicada a él y inspirada en, supuestamente, ¿no? Inspirada en esa vivencia que tuvo Lili Melgar con ellos, que era la empleada doméstica que descubrió el amorío entre Piqué y su nueva pareja ahí en medio, y fue la que puso la trampa en la nevera, Okay, donde fue atrapada Clara Chía. Así que o sea, ahí lo tienen. la niñera fue la que le dijo a Shakira, mira, este hombre te está montando cacho. Mira que alguien está comiendo esta mermelada y no eres tú, porque tú no Ya. tomas esa mermelada. Digo, Ahora, pero la canción a nadie más le también, gusta, solo a ti, perdón. no, la canción también tengo entendido que de alguna manera trata de hacer o alzar una voz de protesta, sobre todo por el abuso. El abuso bueno, de algunos jefes con sus empleados y también toca un poco el tema migratorio, aunque muy por encima, ¿no? Claro, por eso se lo dedica, o sea, está súper clara la relación porque, bueno, Lili Melgar fue despedida por Piqué, Piqué al final no le pagó lo que le tenía que pagar, me imagino que ella lo demandó, y ahora, luego después que terminó el tema del divorcio, Shakira la volvió a contratar para que trabajara con ella, para cuidar a Sasha y Milan. Así que sigue siendo parte de la familia de Shakira. Lili y bueno, yo me imagino que tendrá encuentros con Piqué cada vez que Piqué va a buscar a Sasha y Milan allá en Miami. Ahora, ¿esta señora trabaja todavía con Shakira? Yo Sí, no sé, no sé nada. la contrató de nuevo. Ok. O sea, que es su compinche, pues. Sí, bueno, imagínate, le ayudó a salir de esa relación en la que estaba siendo traicionada por su esposo, o bueno, por su pareja. Pues Exacto, no por se su habían pareja. casado, pero bueno, eran pareja. Bueno. Sí, no, nunca se casaron, exactamente, nunca se casaron. Así que ese tema en particular no está presente. Pero bueno, es una canción, ahora andan en esta nueva onda, porque esto como que está sonando muchísimo actualmente, ¿no? En Estados Unidos, sobre todo, este tipo de música, como la que hace este chico Peso Pluma, que es como que suena mucho este tipo de música y de hecho en las radioemisoras está todo el tiempo. No puedes poner la radio porque pones la radio y suena Peso Pluma, el grupo este, Frontera, ¿cómo se llama este grupo? La Fuerza Regida, ¿no? Fuerza Sí, Regida, sí. Fuerza Regida. Sí, los corridos suenan Corrido. desde hace muchos años. Antes, hace unos 10 años, estuvieron bien pegados los narcocorridos. A esto le dicen los corridos tumbados, que Ok. son una especie de versión de esos narcocorridos ahora dedicados a otros temas.
por ejemplo, en este caso del jefe, y sí, suena muchísimo, sobre todo en el área de Los Ángeles, de Estados Unidos suena mucho, y ahora se ha internacionalizado y Peso Pluma ha aprovechado esa internacionalización, ahí lo vimos hasta en los MTV Video Music Awards, pero en el área de Los Ángeles, que vive más mexicano que en el DF, suenan bastante y están súper pegados. Están tan pegados como el reggaetón. Así que están ahí, están sonando todo el tiempo estas canciones. Bueno, Y Shakira, como por decía, eso ya lleva Shakira, 4 millones de visualizaciones. y por ¿Cómo? eso Shakira se monta en esa ola, ¿no, Víctor? Bueno, tú sabes que Shakira y su equipo Son unos están aviones. montados todo el tiempo en la ola, la verdad. Son unos Son aviones, unos de verdad. Ellos saben aviones. cómo va Bueno, todo. fíjate tú lo que estábamos hablando la semana pasada, solo a nivel de marketing digital o de marketing, solo a nivel de marketing. La noche fue de Taylor Swift. Se ganó 9 premios, rompió récord, superó a Madonna, quedó a 7 premios Video Music Award de Beyoncé. Bueno, es la tipa que hizo la gira más grande. ¿Y de qué se habló al día siguiente? Tú veías más videos de Shakira y de gente hablando. Increíble, espectacular la presentación de Shakira que de Taylor Swift. Y eso que Taylor Swift tiene el otro equipo de mercadeo que okay, son unos monstruos, unos aviones, superdotados. Entonces, ahí es donde tú valoras y dices, wow, o sea, este equipo de Shakira, como diría Arcángel, el reggaetonero Arcángel, es que yo le meto. O sea, me contratan porque yo le meto. Dice Arcángel, bueno, es que este equipo de mercadeo de Shakira le mete, definitivamente. Sí. Y son unos duros. Ahora que hablas del simposio, sí voy a inscribir en el simposio donde se va a analizar el impacto global que ha tenido Taylor Swift. Bueno, escucharán miles de voiceovers, de posts, verán miles de posts, de pequeños audiovisuales en los que se habla del impacto global de Taylor Swift. Por supuesto, está súper absolutamente dirigido por su equipo marketing del 11 al 13 de febrero del año que viene a la Universidad de Melbourne está ofreciendo este simposio y una de las organizadoras, la doctora Jennifer Beckett, y bueno, ahí van a analizar el impacto de esta chica a quien está comparando con, o sea, el fanatismo que hay hacia ella o que ella genera, lo está comparando con la Beatlemanía. Ya. Ok. Ya no vamos a hablar más de Shakira, No, 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 eliminado ni el tema de de Shakira. Taylor. Eliminado. Ayer hiciste molestar a Jennifer con tu comentario. De Quiero decirlo verdad, públicamente. Quiero que le pida una disculpa pública, por favor, a Jennifer, por estar diciendo el señor Swift. pero porque se va a Ella dijo, molestar. ¿por qué es serio? Te dice el señor Swift, ¿por qué? ¿Y tú qué le respondiste? Yo le dije, mi amor, perdóname. Fue sin querer. Sin querer. Me agarraron, me sorprendieron. Me sorprendieron como a pesqué. Bueno, vamos a cambiar de tema, Cambio pues. Vamos a... de tema. Señores, Sofía Vergara tiene en sus manos su nueva interpretación, nueva serie, 6 capítulos, Griselda, 25 de enero del 2024. Otra colombiana que, bueno, en algún momento fue la mujer más mejor pagada de la televisión de los Estados Unidos. Y ahora va a regresar con esta serie en Netflix acerca de Griselda, la madrina de la mafia, la madrina de la cocaína, la mamá de los pollitos y quien introdujo a Pablo Escobar en ese negocio, o ese, sí, digamos, negocio del narcotráfico. O sea que se va a meterse en el drama, no, ya no es comedia lo que va a hacer. No, es la protagonista. No, y es un dramón porque está producido por la misma gente de Narcos. De los mismos creadores de Narcos llega Griselda, protagonizada por Sofía Vergara. Era un rumor. Ahí esta mañana, como a las 3 y 30 de la madrugada, hora de Los Ángeles, publicamos el tráiler, el adelanto. Si no lo habían visto, cuando pasen por ahí por la cuenta arroba Victoria Original, lo verán en todas las plataformas. Y podrán ver ahí a la señorita. Bueno, señora Sofía Vergara interpretando a Griselda, la mujer que introdujo a Pablo Escobar en el narcotráfico y que era la jefa de la jefa. Ok.
Oye, interesante, no, no conozco esa historia, de verdad que la desconozco, pero bueno, y ver a Sofía Vergara allí debe ser muy bien, muy atractivo para los ojos, ver Muy atractivo, muy a atractivo. Sofía. Bueno, era tan peligrosa, Sergio, le decían la viuda negra. Ah, ok. Así que, bueno, ya imagínense por ahí, por dónde viene. Bueno, ya ustedes saben que Angus Cloud, este protagonista de Euphoria que falleció hace muy poco, estuvimos conversando acerca de él, compañero de Zendaya en Euphoria, fue revelada la causa de su muerte, murió por una combinación letal de metanfetaminas con cocaína y otra sustancia que lo llevaron a una sobredosis. Ahora, tengo entendido que no fue intencional, sino que fue accidental. Sí, fue Creo accidental. que fue que, creo que fue que se le pasó, pues, de, se pasó del consumo y por eso, ¿no? Pero Sergio, yo pienso, sí, claro, no, absolutamente, pero yo lo que sí pienso es que cuando esta gente ya tiene tanta experiencia, a pesar de la corta edad de todas estas personas que están muriendo con este tipo de sobredosis, claro, habría que hablar con expertos en el tema, pero ellos saben que si se pasan desde, ¿sabes? Si pueden caer en una sobredosis rápidamente, entonces. No sé, yo pienso que es una especie de suicidio asistido al Claro, final. además de Sí. esa combinación de, ¿cómo dijiste? De fentanilo, metanfetamina con Cocaína, cocaína, y, qué sé yo, alcohol, me imagino, no sé si benzodiazepina. está incluido también. Sí. Sí. Claro. Pero bueno, pero bien mal estaría este chico como para que esté metiéndose una cosa tras otra, ¿no? Bueno, estaba. Sí, definitivamente tenía mucho tiempo luchando contra esa adicción y bueno, acaba de morir su padre, que era su mejor amigo, estaba en medio de una depresión y eso complicó mucho más las cosas. Pero como siempre hacemos la reflexión aquí, súper joven, súper estrella, súper exitoso, lo que nosotros vemos como exitoso a través de no sé, de la pantalla, a veces no lo es tanto. Es decir, lo que para uno es el éxito, para otros no lo es. O sea, ellos están perdidos ahí en una especie de laberinto y nosotros vemos como la parte brillante de, ¿sabes? La parte que más brilla acerca de esa situación de ellos. ¡Wow! ¡Qué exitoso por la serie o cómo actúa! Y resulta que cuando se apagan esas luces, esa gente está desahuciada prácticamente. Impresionante. Sí. Muy triste. Lizzo ha sido demandada de nuevo, Sergio, Okay. ya no por su bailarina, sino por Asha Daniels, quien era una diseñadora de los trajes del equipo, y dice que, bueno, que no solamente la coordinadora le hacía bullying a las bailarinas delante de ella misma, sino que en ese equipo se hacía sexual harassment y racial discrimination, o sea, discriminación racial, y que lo hacían bajo el consentimiento de Lizzo. O sea, que no era la cantante, sino que era su equipo el No. que hacía. Lo que dice Daniels es que no solamente era su equipo, o sea, la coordinadora, quien llamaba gorda, fea, inútiles, etcétera, a las bailarinas, sino que lo hacía delante de Lizzo. Y Lizzo lo Ya, permitía. entiendo, comprendo, Lo sí. que dice Asha Daniels. Bueno, tendrían que probarlo ahora en la corte. Lizzo, como saben y como debería ser, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero guau, wow, ¿no? Bueno, hermano, ¿qué te puedo decir? Estos artistas a veces yo no logro entender porque ella es una chica, primero, afroamericana, ¿no? Y segundo, con sobrepeso. O sea, te vas a meter con otros, con tus bailarinas o con tu equipo de trabajo por eso mismo. Bueno, es un poco la autoestima, no sé. No voy Lo hemos a hablar, comentado pues no tengo acá. ni idea. Bueno, Ah. yo he escuchado bastante gente morena como yo diciéndole mono a otra gente, negro. O sea, mono en el sentido de oscuro, ¿no? Sí, no, y tú lo ves y dices, pues,
Esta percepción está errada. No te veo Bueno. los dos azules para que te llamando negro, negro. Exacto. No sé qué pasa en tu espejo, pero... Espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Diría él, frente al Así espejo. es, así es. Sophie Turner, la estrella Game of Thrones. de Game of Thrones, está demandando a su expareja Joe Jonas para que devuelva a sus hijos a Inglaterra y los libere de alguna manera, a sus hijas. Las libere. Tiene una niña de 3 años, Willa, y una de 14 meses, Safi. Y bueno, Joe Jonas le quitó los pasaportes y dijo: esta niña no salen de aquí. Y ahora le metieron una demanda para que las niñas puedan ir a criarse con su madre en Inglaterra, en England. Oye, pero qué cosas, ¿vale? ¿Qué habrá pasado allí en esta relación? Que, bueno, lo que pasa es que uno siempre, yo digo, cuando uno ve estas parejas de Hollywood y del mundo del espectáculo, uno cree que todo va bien y, bueno, internamente que no iba tan bien la cosa, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y en esa foto tan sonriente, ellos tan triunfadores, tan estrellas, tan todo, y cada día los entendemos menos. Ellos Sí. tienen lo que nosotros queremos tener o lo que nos hace falta, todos nosotros. Nos encantaría tener esa cantidad de dólares, esas mansiones, esos Rolls Royce, eso, y resulta que ellos necesitan lo que nosotros tenemos. ¿Qué? Pues buscar a los hijos al colegio tranquilo, llevarlos a comer, que no te persigan, que no te acosen, o no sé, no, no sé, de repente tanto poder y tanto ego exacerbado les hace también esa mala jugada de creer que lo tienen todo y que pueden hacer lo que quieran. No sé, es como una enfermedad al final. Claro. De Tiene alguna la forma, ¿no? línea. Mira, por aquí están hablándome, no sé qué tiene que ver esto, pero bueno, me dicen que algo de Kerly, no sé exactamente si es lo que. Me imagino que creo que están hablando del caso de una entrevista que le hizo Kerly a este chico. Uf. Bueno, ahorita se me olvidó el nombre Leíto, del leíto Leíto, oficial. eso, Leíto, exactamente. Leíto, leíto Mira, oficial. Sí, ahí lo que pasó fue yo que... solamente hacer un pequeño comentario y luego te dejo a ti. Yo no, 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 ya Dios va, ya mío, va. no, Lo no que digo. pasa Yo es que digo, tranquila, a ti, yo voy a hacer empiezan un a pequeño escribirme. comentario y Sergio va a ampliar la noticia. Ok. No, no, yo no, o sea, lo que pasa es que empiezan a. Mira, yo no soy, yo soy periodista. Y por supuesto, estoy al tanto de esa información, de lo que ocurrió allí o de lo que por lo menos ha sido publicado en redes sociales. Pero yo no voy a hablar mal de una colega por una acción que no. O sea, yo tendría que estar en los zapatos de ella para poder entender lo que allí ocurrió. Y además, yo no tengo todavía no puedo decir, no tengo la base como para, más allá de lo que he visto en las redes sociales, porque yo no vi esa entrevista completa. Yo no vi esa entrevista completa, no sé cómo se manejó esa entrevista. Yo no hubiese entrevistado al personaje, yo no lo hubiese entrevistado. Pero bueno, ellos lo hicieron, está bien, allá ellos. Bueno, no sé exactamente, insisto, todo el trasfondo de todo ello, y no voy a hablar mal de una colega, en ese sentido, sin tener todas las bases de ello. ¿Me explico? Sí, bueno, yo lo que puedo decir, también yo no, una vez vi a Kerly en un evento y es la única vez que la he visto personalmente, no tengo nada, en lo personal no tengo nada en contra de Kerly, Kerly siempre es polémica y siempre la vemos por ahí con sus opiniones. Lo que sí llamó mucho la atención a la gente y a todos nosotros fue que ella en principio dijo, este tipo no representa a los venezolanos. Este tipo que Claro. entra a una cadena como Walmart y dice, yo le voy a enseñar cómo robar, cómo salir sin pagar, o esta es la Sí, manera sí, de sí. hacerlo. Todas las cosas que él hace, luego insulta de la manera que lo hizo, de la manera más baja a nuestra adorada Gladys Rodríguez, porque ella hace un comentario en contra de gente como él y lo pone de ejemplo. Entonces, Kelly primero lo critica, pero cuando lo está entrevistando,
es comiquísimo. Hicieron un video meme Claro, yo exactamente, ese fue el video que yo vi, pero yo no vi la con completa, vi reacciones media. acerca de la manera en la que Sergio, tú dices, y yo te respeto, y claro, Sergio, lo que Sergio dice tiene razón, pero tú nunca hubieras hecho eso. Es decir, primero tú lo criticas, y luego cuando lo vas a entrevistar, lo ensalzas y le dices tú que tan talentoso, Dame un un chance, talento o tan sea, inspirador. Yo hubiera aprovechado el momento yo para no, decirle, mira, claro. tú te consideras un caballero, sí. Entonces, ¿por qué tú insultaste de esa manera tan Pero te puedo absolutamente? decir, yo no vi la entrevista completa. Yo Claro, no pero sé eso si es a lo que ella, se refiere la gente, lo que ya se va. refiere el público o no, Ok. nuestros queridos seguidores, Yo que no sí sé lo si vieron, ella, yo también la vi, es cómo dime. primero vas a criticar a este tipo, que es Dime, realmente, pero a estoy mí de no me dan acuerdo ganas de decir. contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero yo no sé Claro, si pero estoy hablando ella. con la gente. Ya, Dime. pero, oye, yo no sé si ella al principio de esa entrevista lo habrá criticado, porque es que ya a mí me llegó nada más que un extracto de esa entrevista. Y aunque traté de buscar la entrevista completa, no sé ni quién la publicó, no sé ni a través de qué cuenta la publicó, porque en la cuenta de ella no está. Dije, bueno, voy a tratar de buscar toda la entrevista, a ver cómo se manejó la entrevista desde el principio. Claro, agarraron una partecita en la que, por supuesto, no queda bien ella. Yo lo entiendo, o sea, lo comprendo perfectamente, pero insisto, yo no lo voy a criticar por eso. Yo no sé, tendría que ver toda esa entrevista, porque yo me imagino que si de alguna manera invitan a este personaje y ella dijo todo lo que dijo antes, yo me imagino que al menos al comienzo de esa entrevista, pues le habrá criticado todo lo que dijo el Pero personaje. quitémosle el nombre de Kelly Ruiz al comentario, que las personas nos están preguntando qué opinamos. Sergio no opina nada, opina lo que está opinando. No va a hablar en mal en contra de Kelly. Yo tampoco estoy hablando mal en contra o mal o en contra de Kelly, pero sí quiero decir algo desde mi punto de vista. Y ahora lo voy a decir con más fuerza, pero no tiene nada que ver con Sergio, señores. Esta opinión solamente es de Víctor X y no tiene nada que ver No con Kelly importa, Ruiz. dale, Es dale. ridículo. Es ridículo, ridículo que un par de personas de un canal de televisión, de nuevo, como hizo el otro canal entrevistando el que despidió en su programa al productor y luego le hicieron la, es el mejor animador del mundo. Es ridículo que un espécimen como Leito insulte a Gladys Rodríguez y unos animadores lo entrevisten y le hagan la ola a ese tipo. Es ridículo. Bueno, la verdad es que Entonces, esa yo, no es la insisto, opinión de yo Sergio ni Novelli. siquiera lo hubiese Esa es mi invitado, la opinión. verdad. ¿Perdón? Yo Dime. no lo Dime, hubiese Sergio. invitado, efectivamente, porque además, Pero los productores por... dicen que lo invite. El problema no es que si lo hubiese invitado o no. Porque si tú trabajas en Univision, Sergio, tú simplemente vas a entrevistar al que los productores, el productor general diga que vas a entrevistar. O sea, tú no vas a decir, yo no lo voy a entrevistar. Eso es mentira. Si Sergio es el animador de ese programa, Sergio no hubiera hecho eso. Ese es el tema. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es, yo sí lo opino. Ridículo que te toque entrevistar a un tipo que acaba de insultar a una periodista Claro. y que tú le hagas la ola. Es ridículo. O No, sea, claro. pecas en lo. O sea, no, ¿qué estás haciendo con tu? ¿Cómo puedes estar así, haciéndole apología al delito de No, esa no. manera? ¿Cómo Claro, puedes entiendo, ensalzar a un claro. tipo, ¿sabes? Permitiéndole, ay, sí, es el gran artista, Leito, sí, ya, debería ser ahora, o sea, quitándole el nombre de Kerlis. No digamos que fue Kerlis, ni que, yo no sé cómo se llama el caballero que entrevistó con Kerlis a este tipo, pero definitivamente deprimente la entrevista, deprimente hacerle la ola, aplaudir prácticamente al tipo que acaba de insultar a No, una colega de la manera claro. que lo hizo, además, porque no fue que dijo, esa mujer está equivocada y me maltrató, fue que la insultó de una forma totalmente Cruel, grotesca. Entonces, bueno, esa es mi opinión personal. sí. Sí, por supuesto. Por eso insisto. Yo no le hubiese dado tribuna a esa persona. Pero bueno, como tú dices, es una decisión de un canal de televisión, qué sé Claro, yo. los productores generales ahí lo Pero pues ponen. como yo soy mi productor, yo mismo decido que no lo voy a entrevistar. Y ya No está. solamente eso, Sergio, no solamente eso, sino que las preguntas no te las hacen, no te las dan. Tú la hubieras hecho. Tú la hubieras hecho. Esa entrevista hubiera sido totalmente diferente si la hacía alguien como tú. Pero Bueno, pasemos nada. a otra cosa. Sí, Pasemos por a eso digo que eso,
X. Además que no quiero darle más tribuna a ese personaje. No, no quiero ni hablar de él. No me gusta ni nombrarlo, pero bueno. En fin. Pero si la gente pregunta, nosotros le respondemos. No, bueno, claro, lo que pasa es que no quiero que la gente piense que es que yo estoy, ¿cómo se llama? Tratando de evitar ciertos temas. Sencillamente es que cuando no me interesa algo, prefiero, mira, ignorarlo, de verdad. La gente sabe que tú, eso es tu opinión. La gente lo sabe, la gente es más inteligente de lo que todo el mundo cree. No, claro, la gente a veces piensa, o sea, perdón, algunas personas piensan que el público sabe más que nosotros. El público sabe que nosotros estamos diciendo más con lo que callamos que con lo que decimos. O sea, está todo dicho al final. Ellos entienden, ellos lo saben todo. Saben muchísimo. Sí. Bueno, yo no he visto el documental acerca de Sean Penn, que siempre fue ese documental Superpower, está en Paramount Plus. No sé en cuál otra plataforma. Sé que está en Paramount Plus, Superpower, el documental acerca de la guerra de Ucrania y Rusia. Y allí habla de Volodymyr Zelensky. Yo no confío nada en Sean Penn, pero él, bueno, decidió hacer el documental en medio de la guerra. Vamos a ver qué es lo que trae. Hay que ver ese documental. Se llama Superpower y ustedes me cuentan. Sean Penn, como saben, es un defensor de dictadores, confeso, dijo una vez que los periodistas que hablaban en contra del presidente Chávez tenían que ser fusilados, lo dijo Sean Penn. Entonces, es un personaje que para mí no tiene ningún tipo de credibilidad, pero hay que ver el documental a ver con qué viene, porque aquí parece que está defendiendo a Zelensky. No sé si tú sabes algo acerca de él. No. No sabía que ya estaba listo el documental. Sí sé que estuvo haciendo algo de esto, pero no sabía nada. No. Sí. Mira, nos piden que hablemos de los Latin Grammy. Bueno, hay 14, tengo entendido que son 14 venezolanos nominados. Muy contento con algunas nominaciones. Bueno, por supuesto con todas, porque aunque no conozco a todos los artistas nominados, digo los venezolanos, pero me encantó ver allí a Joaquina, la hija de Camila, no porque sea hija de Camila, sino por el talento que tiene esta chica de tan solo 19 años que tiene Joaquina. Mira, qué bien que la hayan reconocido este año duro que ha tenido Joaquina. Digo duro a nivel de trabajo en escena, ha tenido presentaciones en diversas partes de Estados Unidos, incluso fuera del país también. Y bueno, muy bien, además que pues se ha venido ella dando a conocer como una cantautora, y bueno, y eso también fue reconocido porque de hecho su álbum fue nominado como mejor álbum de cantautor, entre otros. Destaco a Joaquina porque la conozco personalmente. Bueno, también Lazo, que creo que se lo merece con sus ojos marrones, aunque creo que no va a ganar alguno de esos premios porque tiene fuerte competencia en esos renglones, pero está nominado a dos de los premios más importantes, que son la canción del año y la grabación del año. Así que bueno, felicidades a cada uno de ellos. Hay otros artistas reconocidísimos, los puedo nombrar a todos para que no se sientan, porque creo que yo tengo por aquí la lista y ya te voy a dar chance para que comentes tú lo que quieras, Víctor. Pero sí, mira, tengo aquí, por ejemplo, bueno, está Acapela también en el renglón urbano, a La Vida Bohème, que ya ha también sido nominado en algunas otras ocasiones. Está Luis Fernando Borjas también por su primer álbum como solista. Juan Carlos Pérez Soto, que por cierto me lo encontré hace poco aquí en Miami. Juan Carlos Pérez Soto, que en algún momento formó parte de Fernando y Juan Carlos, también nominado. Jorge Glenn, maravilloso Jorge Glenn. Cristian Benítez, Huáscar Barradas, que ya me dijo, Sergio, invítame al programa para hablar de la nominación de Grammy. Por supuesto que sí. Huáscar Barradas, Pacho Flores, también nominado. La Orquesta Sinfónica con Huáscar. Elena Rose como compositora. En fin, esos son los nominados de los venezolanos ahora. Ya hablaremos de ver qué pasa con algunos de estos, o ya veremos qué pasa con ellos si llegan algunos de los premios. Adelante, Víctor. Sí, Dani, no, sí, algunos comentarios, solamente Dani Ocean, que nos faltaron allí, Dani Ocean.
Luis Jiménez, Agustín Subillaga, Gonzalo Grau, que estuvo con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Yes. Bueno, Jorge Cumanés, Jorge, el hombre del cuatro, Jorge Glenn. Bueno, hay una lista larga, estoy seguro que se nos están pasando varios. No, Tú no, hiciste un gran yo. trabajo en el mismo instante de cuando salieron las nominaciones, yo lo coloqué ahí en mis historias. Y bueno, nombraste a la mayoría Yo no y nombré a todos, no, no, no lo no. nombraste a Me fal me había todos. faltado a Luis Jiménez y Agustín Subillaga, que son los compositores de Ojos Marrones junto con Lazo. Exactamente. Y bueno, pero ya te dije, Joaquina, Lazo, Capela, David Abuhel, Luis Fernando Borges, Juan Carlos Pérez Soto, Jorge Green, Cristian Benítez, Huacas Barradas, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, Gonzalo Grau, Pacho Flores, Elena Rose. No sé. Sí, y bueno, ya saben que los internacionales, Alejandro Sanz está nominado, Pero yo y creo entre los que yo creo yo que españoles. esa va a ser la noche de Shakira y de Karol G, Víctor. Ojalá y también sea la de Pablo Alborán. Pablo Alborán tiene cinco nominaciones, se presenta el 24 de febrero en Los Ángeles de No, nuevo, el año pasado triunfó. no tiene vida con la Shakira, con Karol G. Yo sé que tú amas la música de Alborán, pero no tiene vida con No ella. solamente Yo creo que esa te amo, noche soy de, parte del o de equipo y angelino puede ser también la noche de Peso Pluma, pero no va a ser la noche de ninguno de estos artistas. Mira, Tenlo por yo creo seguro. que Pablo Alborán es el momento que se gane por lo menos un Grammy. Vamos a ver en cuál categoría se lo va a ganar. Y espero Está que bien, sea esa bueno, ya noche veremos. también de Pablo. Ya veremos. ¿Ah? Ya Ya veremos con veremos. Carretera y Manta o con La Cuarta Hoja que está preparando. Gran gira para el próximo año que arranca el 9 de febrero en Miami y viene el 24 de febrero para Los Ángeles. Se va a presentar en el YouTube Theater para 6.000 personas. El año pasado fue un soldado en el Orfeón que caben como un poquito menos de 3.000 y ahora viene a cantar para Pero aquí 6.000 personas. aquí están las fans, porque aquí veo que son muchas las que escriben acerca de Pablo Alborán, las fans, y todos hablan maravillas de Pablo Alborán. A mí me aburre un poquito. No se pongan ¿En bravas. serio? Sí. Artistazo, Sí. artistazo. Te voy a invitar Pero al concierto. me aburre un poco porque siento que las canciones son siempre similares. Na, 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 na. Bueno, me parece, no me critiquen, ya. Dije mi punto de vista como un espectador, no como periodista, como un espectador. Ya, no me, ahorita me van a caer encima porque hablé mal de Pablo. Me No, parece un hace un tremendo poquito. show, serio. Está Hace un tremendo bien. show y. Y sí, canta baladas, pero también canta Carretera y Manta, que también canta otras canciones que son bien movidas y baila en el escenario y interactúa con la gente. Es un tremendo performer. O sea, de verdad, la gente que no lo conoce o que de repente lo ve en una canción, quizás piensa lo mismo si no lo conoce, pero tiene tanta Está fanática bien, porque está bien. Te insisto, chéverísimo, buenísimo. un tremendo Ámenlo. ganador. Búsquenlo. Vayan a verlo. Pero yo no paso de una canción. Pero bueno, a mí me aburre, a mí. Bueno, pero cada quien con su mundo, con su música. Víctor, vamos a algunas recomendaciones. Tenemos que ir despidiendo el programa por hoy. A ver, ¿qué recomendaciones me tienes por allí? Recomendaciones. Bueno, sinceramente, bueno, ya saben que se estrenó la nueva temporada de Sex Education en Netflix. No soy fanático, pero ahí la tienen. Okay. Sé que tienen millones de fanáticos Nada, y que estaban siempre súper gusta. pendientes de que se lanzara. Sex Education, nueva temporada, ahí la tienen en Netflix. Recuerden que les recomendé que viéramos juntos The Champagne Superpower. Por ahora está en Estados Unidos, está en Paramount Plus. Son las recomendaciones del día. Y bueno, quería decir algo de conciertos. 18 de noviembre, antes que se me olvide, 18 de noviembre, Festival Gran Feria de la Chinita en Orlando, ahí cerquita de ti. Yo no sé si tú sueles ir a estos eventos de final de año. Silvestre Dangond, Memorada Bunch.
y confirmado Servando y Florentino, 18 de noviembre en el Icon Park de Orlando. ¿Y qué recomendación nos tienes tú, Sergio? Mira, yo te puedo recomendar la nueva, bueno, comenzó la nueva temporada de The Morning Show, este show que es con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Es la tercera temporada, yo vi las dos primeras son muy buenas. Esta tercera está un poquito más lenta, pero vamos a ver, porque lo que pasa es que va capítulo por capítulo, entonces vamos a esperar a ver cómo viene el resto de los capítulos. Y es la recomendación que tengo ahorita en televisión, porque no he visto ahorita nada. Estoy viendo otra serie ahorita, pero no me termina de enganchar, que se llama. Ya ni me acuerdo cómo se llama. Se llama algo así como que Wilderness, creo que se llama, que está en Amazon Prime. Pero no, eso no tiene nada del otro mundo. Pero sí quiero hacer una recomendación, Víctor. Y es para una obra de teatro que se estrena pronto aquí en Miami. Esta obra basada en un libro que fue bestseller, Las aventuras de Juan Blanchard, que va a ser montada por el Miami New Drama, allí en el teatro, en el teatro que está en la Collins, ¿cómo que se llama? El de Moisés Kaufman, y que bueno, va a ser dirigida por él, pero bueno, empieza, es que tenía por aquí, empieza el 17 de octubre, bueno, todavía falta, pero hay que buscarla. Las aventuras de Juan Planchard aquí en Miami. Así es, escrito por nuestro queridísimo Jonathan Jakubowicz, como saben, director de Hands of Stone, Manos de Piedra, donde estuvo Robert De Niro con Edgar Ramírez, fue el director de Secuestro Express primero, luego hizo Hands of Stone y escribió La aventura Juan Blanchard y está trabajando allí, y, bueno, Moisés Kaufman y también nuestro queridísimo Michelle Houseman, está Perdón, también Mr. involucrada en la House. Yo puesta en escena. dije que, yo dije Moisés, no, Moisés no, Mr. porque Houseman. Moisés va a ser el director, Ah. pero Michelle creo que va a ser el productor, porque Michelle es ¿Sí? además el director, el creador de este grupo de teatro. Ah, yo pensé que yo me había confundido de nombre. Sí, efectivamente. Sí, son Exacto. dos diferentes. Michelle Houseman, es correcto. Exacto. De verdad que, bueno, pero. Pero Moisés es Y el además director está de también la. protagonizada por Christian McCaffney. De El mismo Simón, de Simón. sí. Sí, entonces, bueno, excelente. Hay que ir a verla. Yo tuve la. Mira, Hace ¿sabes qué? mucho. Voy a ir a. Vi tu promo de Joaquín Cortés y Patty me dijo, vamos a ver Joaquín Cortés y bueno, voy a ver si me lanzo para allá. Aquí en Miami también se presenta dentro de poco, así que vamos a ir a verlo. A Joaquín 21 de Cortés. octubre. ¿Vas a venir a Los Ángeles entonces? Por fin. No, no, se presenta aquí en Miami. Voy a venir, Ah, voy a. en Sí. Miami, ¿verdad? Ok. Joaquín Cortés, bueno, el bailador, el número uno del mundo. 21 de octubre va a estar en Los Ángeles en el Dolby Theater y ahí estaremos, como si fuera una entrega del Oscar, pero con ese gran bailador que ya ha participado en entregas del Oscar, en entregas del Grammy, ha bailado con Alicia Keys, ha bailado con J-Lo y bueno, está preparándose para esa gira que lo lleva a Miami y luego lo trae a Los Ángeles y a otras ciudades importantísimas de Estados Unidos. Joaquín Cortés. Ahí tenemos varias publicaciones en la cuenta para que disfruten. Yo estaba a punto, ya para cerrar mi participación, yo quería ver una serie llamada Cuerpo en Llamas, pero no alcancé a verla porque era muy tarde. Lo intenté. Cuerpo en Llamas, pero hoy la voy a ver. Úrsula Corberó, José Manuel Poga, Queen Gutiérrez. Todo el mundo está hablando de ella, está en Netflix y ya tiene un mes en la plataforma. Vamos a verla, veámosla. El cuerpo en llamas se llama y es súper recomendadísima. Yo la puse ahí, pero no, Pero, colapsé ¿dónde está esa cuerpo en llamas? Netflix, en En Netflix. Netflix. Ok. Allá va, esa es la de unos bomberos. No, Ok. no es un bombero, no, 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 no. No, no, no. Ya no es de vos. Mira, aquí mi querida Vero Raskin me ¿Qué está dice? recomendando
me está recomendando Super, Super What? Super Mothers. Ah, ya sé, oye, ya sé cuál es esa serie que está recomendando Vero, que habla de la vida de las de Cindy Crawford, de estas no, modelos, ¿cómo se llamaba esta chica? Eva, uy, no recuerdo el apellido, que es un apellido como ruso, si no me equivoco. Vero, por favor, dime, ¿cuáles son? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero escribe, escribe. Ah, escríbeme ahí los nombres de las, Naomi Campbell, creo que también, ¿no? O la otra, Tyra Banks, creo que son. Oye, pero parece, ve interesantísimo. Linda Evangelista, esa era la chica que estaba buscando el nombre, que no me venía a la mente. Linda Evangelista, exacto. Oye, qué bien, qué bien. Sí, se ve interesante Apple, esa, ¿no? Serie en Apple, Apple TV. Super bueno, Mario. Nos vamos. Nos vamos. Bendiciones, bendiciones, abrazos, cuídense mucho. Estén pendientes de nuestras redes sociales, que estamos ahí publicando información permanentemente. Supermodel está en Apple TV, que ya me están preguntando que dónde está. Supermodel está en Apple TV, y vamos a darle la información correcta de esta serie, que está orientada, es una serie documental, ¿no? Creo, y pues narra un poco lo que fue la vida de estas modelos en los 80, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista y Christy Turlington. Esas cuatro. Hay que verla. Bueno, hay que ver a esa supermodel, a ver cuáles son los cuentos, cuáles son las historias. Así es, así es. Bueno, mi pana Víctor, gracias, brother. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Happy weekend. Happy weekend. Gracias. Bye.